Buenos días a todos y a todas. Esta es la tercera serie de preconferencias de Health Systems Global en América Latina y el Caribe. Me presento, mi nombre es Daniel Maceira, soy argentino, investigador del CEDES, Centro de Estudios de Estado y Sociedad, y docente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Formo parte del board de Health Systems Global desde hace 5 años y tengo la silla para las Américas desde entonces y por 3 años más. A lo largo de este periodo, lo que hemos intentado desde la silla regional es promover el conocimiento y la generación de redes de investigadores, investigadoras, tomadores y tomadoras de decisión en la región. Health Systems Global es la sociedad internacional dedicada al análisis y fortalecimiento de sistemas y servicios de salud a nivel mundial. Tiene una gobernanza basada en un board de 15 miembros y del cual hay una chair, que hoy es Barbara McPake, quien estará en la dirección de la sociedad hasta nuestro próximo evento. La sociedad tiene una serie de actividades. Una de ellas es la más importante, es el encuentro bianual que es nuestro simposio global. La sociedad se inició hace aproximadamente 15 años y desde entonces se ha ido reuniendo cada dos en distintas partes del mundo. Se inició en Suiza, en Montreux, después estuvimos en Beijing, en China, en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, Vancouver, Canadá, Liverpool, en Reino Unido, y el último evento se realizó virtual durante la pandemia, durante el primer año de la pandemia, en Dubái. Este año, entre fines de octubre y principios de noviembre, se va a realizar el séptimo evento que tendrá por primera vez como sede a América Latina y el Caribe, particularmente en nuestra hermana ciudad de Bogotá, en Colombia. Es el objetivo desde la silla regional poder encontrar las formas de facilitar la presencia y la participación de la mayor cantidad de investigadores, investigadoras, tomadores y tomadoras de decisión de la región. El sueño es inundar el evento de trabajos asociados con la investigación y la toma de decisiones en América Latina y el Caribe. Siempre decimos que América Latina ha sido durante décadas laboratorio de reformas de salud, donde encontramos una serie de políticas, un menú de políticas que se ha ido implementando con mayor o menor éxito, y que encontramos que la producción de la región es muy rica, pero no necesariamente se traduce en la presencia global de América Latina y el Caribe en la discusión global. Es el objetivo de esta serie de preconferencias, poder disparar esta participación de la región y poder facilitar el espacio regional dentro de una mirada global. Este es el tercer ciclo de preconferencias, como me decía anteriormente, el primero que se realiza de modo virtual debido a, obviamente, la pandemia del COVID-19. Este es el último evento de este tercer ciclo. Ya hicimos un evento en Medellín, Colombia. Después tuvimos en enero un evento en el Caribe inglés, donde participaron representantes de Trinidad y Tobago, Jamaica, Guyana, Surinam, Grenada, otros países de la región caribeña. En el mes de febrero tuvimos dos eventos, el primero en México, América Central y República Dominicana, y el segundo en la zona andina, con referentes de Perú, Ecuador, Bolivia, Colombia y Venezuela.
Hace 2 semanas tuvimos un evento híbrido para el Cono Sur que se realizó en Buenos Aires y contó con referentes de Chile, Uruguay y Paraguay. Y este es nuestro evento de cierre y les damos la bienvenida a todos y todas a nuestra preconferencia de Brasil. El evento tiene el aval de la Organización Panamericana de la Salud, quien ha venido colaborando con Health Systems Global desde que yo inicié mi tarea como representante de las Américas. Así que desde ya agradecemos a la Organización Panamericana de Salud por su constante apoyo. También contamos en este caso con el aval y el apoyo a través de la difusión, la diseminación y la construcción de nuestros comités científicos para este evento de prestigiosos espacios institucionales en Brasil. Me refiero a Brasco, Fiocruz, la Universidad de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de São Paulo, la Universidad de Bahía, la Universidad de Río Grande do Sul y indirectamente a través de Abrasco de una serie de personas e instituciones a lo largo de Brasil, a quienes agradecemos muchísimo su colaboración, que hayan trabajado en este partenariado con nosotros y nos hayan facilitado este exitoso evento que ha recibido innumerable cantidad de resúmenes y de los cuales el comité científico hizo una selección para este evento. Les cuento un poco de qué se trata la preconferencia de Health Systems Global en Brasil. Vamos a tener dos medios días de trabajo. Hoy vamos a empezar con dos paneles y una sesión de pósters en medio, y mañana vamos a tener la misma dinámica. En el primer panel se van a presentar cuatro trabajos que han sido seleccionados por nuestro comité científico, y en el segundo panel se van a presentar otros cuatro. Las presentaciones van a durar 15 minutos y va a haber después de las cuatro presentaciones, un espacio para preguntas y respuestas que van a estar coordinadas por nuestros moderadores y moderadoras de mesa. Entre un panel y el otro, vamos a tener una muestra de abstracts que fueron resúmenes que fueron aceptados para presentación en póster. Aparte del simposio global que se realiza cada 2 años, Health Systems Global cuenta con una serie de actividades. Una de ellas son los Thematic Working Groups, los grupos temáticos de trabajo. Ellos son 10 y ustedes pueden acceder a partir de la entrada a la página web institucional y tienen temáticas muy variadas, esas temáticas se renuevan periódicamente y estos 10 temas están vinculados con desde fortalecimiento de las capacidades de advocacy, áreas de investigación específicas asociadas con primer nivel de atención, medicamentos, situaciones de conflicto sanitario, etc. Los invito y las invito a que entren a la página web de Health Systems Global y se fijen si alguno de estos trabajos, de estas áreas de trabajo en las que le interesaría participar. Ahí, Noelia, nuestra secretaria para Health Systems Global en América Latina y el Caribe, les ha compartido en el chat el link para poder entrar a la página y poder ver cuáles son los grupos temáticos. Lamentablemente, la presencia de América Latina y el Caribe en estos grupos es limitada y, por tanto, sería un gran gusto para nosotros poder sumar a más gente de nuestra región para que dé la mirada de América Latina y el Caribe en estos grupos temáticos. Dentro de estos grupos temáticos hay un grupo específico que se llama Emerging Voices.
son las voces emergentes en el espacio global de sistemas y servicios de salud. También los invito y las invito a que en nuestra página web vean de qué se trata. Normalmente el grupo de Emerging Voices selecciona una serie de investigadores, investigadoras, tomadores y tomadoras de decisión para participar como una nueva generación joven en la discusión global sobre sistemas y servicios de salud, y nosotros como sociedad internacional procuramos apoyarlos y apoyarlas para desarrollar su carrera a nivel global. Uno puede presentarse tanto a los Thematic Working Groups como a las Emerging Voices y buscar mecanismos de participación. Más allá de eso, los grupos temáticos lo que hacen es elaborar documentos, muchas veces hacen acuerdos con journals para poder publicar números especiales o artículos para poder hacerlos. Bueno, acá vamos recibiendo gente que se va sumando a la preconferencia y nos saluda, así que muchísimas gracias. Les mando un gran abrazo desde Buenos Aires. Aparte del simposio, los Thematic Working Groups y la agenda que tiene cada uno de estos grupos, tenemos las sillas regionales. Como referente de una de esas sillas de las Américas, nosotros tenemos una serie de actividades que vamos organizando, las preconferencias son una de ellas. Normalmente tenemos un número especial de algún journal para poder levantar algunos de los trabajos que se presentan en el simposio. Y hacemos algunas otras actividades entre un simposio global y otro simposio global. Y en el momento del simposio, que va a ser, como les comentaba, presencial y virtual, va a haber un modo híbrido en Bogotá, tenemos una serie de actividades que vamos a ir desarrollando, de modo de conocernos, compartir algunas miradas sobre el sistema de salud de la región, y también, y súper importante, es poder diseñar lo que va a ser el plan de trabajo del próximo bienio. Así que los invito, las invito a que se sumen, idealmente en forma presencial y si no virtualmente, a estos espacios de discusión y construcción de nuestra agenda. Les cuento también que a partir de estas preconferencias, lo que generamos desde la dirección regional y de la Secretaría es grupos de Google para poder compartir contactos. Cada una de las preconferencias, asimismo, va a ser grabada y editada, o sea que las presentaciones, tanto presentaciones orales como los pósters, van a estar en algunas semanas colgados en YouTube, en la página web de Health Systems Global y compartido en las redes, tanto por nosotros como por las instituciones socias que han colaborado con nosotros en la organización de estos eventos. Aparte de eso, va a haber una memoria del evento donde figurará el programa completo, los resúmenes que se presentan oralmente y como pósters, y la constitución de nuestro comité científico, que en este caso ha sido amplio y prestigioso, con mucha gente querida y de mucha historia académica y profesional en Brasil. Finalmente, y antes de pasar a la primera mesa, les comento, el objetivo de esta preconferencia, como de las otras preconferencias que hicimos a nivel regional, es poder aprender de lo que estamos produciendo en la región, identificar gente que estuvo trabajando en temas similares a los nuestros, ya sea en este caso en Brasil o en otras regiones, y por eso la posibilidad de contar con las otras preconferencias grabadas y subidas a YouTube y a nuestra página web, y recibir comentarios constructivos
por parte de ya sea el moderador o la moderadora del panel, como también a través del chat. Esas preguntas y comentarios van a ser levantados por cada una de las personas que moderen los paneles para preguntarles y enriquecer los trabajos que se han presentado. Les recuerdo finalmente la fecha clave, que es el día 15 de abril. El día 15 de abril cierra la convocatoria para resúmenes individuales para participar en Health Systems Global Bogotá 2022. Para aquellas personas que presentaron los trabajos acá, les pido por favor que si están interesados, interesadas, incorporen los comentarios que se le van a hacer a lo largo de estos días y reenvíen la nueva versión o la misma versión en la página web de Health Systems Global. Nosotros ahora, Noelia seguramente nos va a compartir el link de la página web donde vamos a donde ustedes pueden enviar sus resúmenes. Aquellas personas que enviaron abstracts a este evento y no fueron aceptados, también pueden enviar al simposio global. No es necesario estar aceptado en la preconferencia para poder enviar su resumen al simposio global. También, si ustedes tienen algunos trabajos que no enviaron a esta preconferencia, también lo pueden hacer. Dentro del envío se les va el formulario donde ustedes carguen los datos, van a encontrar que ustedes pueden solicitar recursos para poder tener becas de participación, que se les pague la matrícula o alguna parte de los gastos asociados con las preconferencias. Con la conferencia global, perdón. El Health Systems Global cuenta con un fondo de becas que será distribuido equitativamente entre las distintas regiones del mundo para facilitar una presencia equilibrada de todas las regiones en el simposio híbrido de Bogotá. Por tanto, no necesariamente todas las personas que soliciten recursos los van a recibir, pero sí van a entrar en una competencia justa para poder hacerlo. Bueno, creo que nada más. Ah, sí. Si alguna persona que está en la sala necesita, nos compartieron en el chat el link para poder enviar los resúmenes. Y finalmente, si alguno de ustedes necesita algún certificado de asistencia en particular, por favor no duden en enviarnos su correo electrónico a healthsystemsglobal.lac@gmail.com o sumarse al link que en unos minutos Noelia nos va a enviar para que ustedes entren, llenen los datos y reciban el certificado de asistencia. Ahí está. La constancia se solicitan en el link que está en este momento en el chat. Así que bueno, no les quito más tiempo, les doy la bienvenida a todos y a todas. Es una alegría enorme estar nuevamente con ustedes preparando esta preconferencia.